En sesión del Consejo de Seguridad Pública en Tapachula se conformó la Comisión de Vialidad y Tránsito Municipal para dar seguimiento a las denuncias e inconformidades de los diferentes sectores de la sociedad en relación a este tema. El secretario ejecutivo de este consejo, Cristian Pinto Hernández, mencionó que con esta comisión la sociedad tapachulteca debe estar convencida de ser atendida en caso de sentir que le son agredidos sus derechos. Por ello resaltó la disposición de las corporaciones de las tres órdenes de gobierno para apoyar a la ciudadanía. Hoy se virtió precisamente lo de los operativos interinstitucionales que se están aplicando, estos operativos, para darles a conocer a la sociedad tapachulteca que efectivamente se van a hacer con apego a derecho, debidamente identificados a través de la buena decisión que más adelante va a abordar el delegado de tránsito en cómo reconocer estos operativos, cómo identificarlos, pero están de acuerdo a las normativas que nos marcan los lineamientos de seguridad pública, los respetos a los derechos humanos, profesionalismo, honradez, son los lineamientos que marcan al policía. Destacó la apertura de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ahora con un nuevo encargado, para recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía. Así también explicó que es muy importante que la sociedad haga llegar sus denuncias públicas o de manera anónima para contribuir en la depuración de las corporaciones. En esta reunión se destacó la petición de la sociedad para confrontar a algunos elementos de tránsito municipal y seguridad pública de Tapachula que han sido acusados de corrupción, para que se les dé el correctivo adecuado, ya sea por la vía laboral o penal. Puntualizó que la sociedad puede acudir a las oficinas del CONSEP a interponer una queja en la Cuarta Sur entre Segunda y Cuarta Poniente y se dará seguimiento puntual en las reuniones.